No, así como le venía contando, mi querido amigo, eso de la pandemia casi nos acaba el matrimonio. Ve, hablando de matrimonio, su esposa estuvo por acá, vea. Sí, un día de estos estaba por acá con una amiga. Yo no le conté nada de esa vez que nos quedamos encerrados con las muchachas. Ni le voy a contar. Sí, pero ella pues me estaba contando que usted había sido de gran ayuda allá en la casa en este tiempo. Si no, pues se volvía loca con esos guambitas. Claro, wow. No estaba nerviosa, Anita. Ya, pero prende el tele porque van a pasar lo de las vacunas. Ah, cierto, ¿no? Hola, mis queridos televidentes. Con la mejor energía le damos la bienvenida a nuestro magazine ¿Qué hay para hacer? Y le damos la bienvenida también a nuestra superestrella, nuestro presentador Teodolindo. Muchísimas gracias, Constanza. Hoy, en nuestro magazine, un tema muy a tono con esta coyuntura, las famosas vacunas. Así es, Teodolindo. También escucharemos varias experiencias y tenemos muchas sorpresas para ustedes. En este, su magazine, no se desconecten. ¿Qué hay para hacer? Su magazine, historias de la vida real. Y le damos paso a nuestro corresponsal desde la calle con su primer invitado, el profesor Super O. Gracias, Teodolindo, en el estudio. Y aquí, su corresponsal desde la calle con el tema del día. Vamos a averiguar aquí a nuestros compañeros de la calle. ¿Cuál es su opinión sobre el tema del día? Pues con las reformas que ha hecho el gobierno nacional, con poco dolor, fiebre, dolor del cuerpo y unas ganas de llorar. Bueno, vuelvo con ustedes en el estudio. Adelante, Constanza. Ahora vamos con las crónicas de la semana. ¿Cómo se están cuidando en casa? Historias de la vida real. ¿Cómo se están cuidando en casa? ¿Están ahí? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? Bueno, ok. Como ustedes lo miran en la pantalla, en el capítulo 8 del Quijote de la Mancha, la famosa lucha con los molinos de viento, nuestro personaje simboliza un ideal de justicia versus en los molinos de viento, que significa el realismo, que es toda la violencia y la injusticia de la humanidad. Entonces, esta lucha, el autor en esta lucha plantea esta injusticia de lo real y esta lucha del idealismo por buscar una mejor humanidad. ¿Me siguen hasta ahí? Papá, ¿ya terminaste? Ya, mijo. Ah, bueno. Hagamos una promesa. Dale, listo, hagámosla. Vamos a jugar. Voy a jugar contigo. ¿A qué jugamos? Jugamos a lucha libre. Vamos, a la lucha libre. Vamos. Vamos. Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al espectacular mundo desde el Estadio Nacional de los Deportes. Bienvenidos al espectacular mundo de la lucha libre. ¡Es time! Recibamos en primer lugar al famoso COVID-19. Hace su aparición en el cuadrilátero el temible, el inigualable, con su poder destructor. Bienvenido el COVID desde el oriente con su poder destructivo. Y en la otra esquina vamos a tener al inigualable jengibre. Desde las huertas de la abuela, tradición milenaria de la medicina de los campesinos. Él es el pie, la base para la famosa guapanela que ha derrotado las infecciones respiratorias internacionales. ¡El jengibre!
3, 2, 1, ¡free! ¡Y la miramos cómo empieza el COVID a atacar al jengibre! ¡Miren que lo tiene abajo! ¡Mírenlo! ¡Miren cómo le coge la retaguardia! ¡Y miren cómo está derrotando al COVID! ¡Señores! ¡Esto es muy como le pegaste, mi negro! ¡Le pega muy duro al jengibre el COVID y el jengibre tira al suelo al COVID, señores! ¡Está tambaleando! ¡Parece que ya no puede más! ¡El jengibre aprovecha! ¡Miren esa temerosidad! ¡Y ganador! ¡Tenemos a un ganador, señores! ¡Un aplauso para este ganador, el jengibre! ¿Cómo se están cuidando en casa? Desde los hogares colombianos estamos en la casa de Doña Rosita. Doña Rosita, muy buenas tardes. Buenas tardes, hija. Doña Rosita, cuéntenos, ¿cómo hace usted para curarse de las enfermedades? Yo me curo es con mis remedios que tengo en la huerta. ¿Y qué remedios hace? Manzanilla, hierbabuena, orégano. ¿Y usted no le hace caso a los medicamentos? Poco me gustan los medicamentos. Y cuéntenos, ¿qué tiene en esta huerta? En esta huerta tengo las manzanilla, tengo orégano, tengo hierbabuena. De todo tengo. Doña Rosita, y cuéntenos, ¿por qué está triste? Por esta pandemia y por mis nieticos que ya no me han venido a visitar. Claro, como Rosita, la comprendo. Uno no puede salir porque ya tiene sus años, entonces por eso estoy triste. ¿Vamos a tomar cafecito? Vamos, Doña Rosita. En estudio, seguimos en directo. ¿Cómo se están cuidando en casa? ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No entres así! ¡No me vas a entrar! ¡Espérate! ¡Espérate! ¿No ves que vos tienes de la calle? ¡Alza, alza esas pies! ¡Alza, alza, alza! ¡Alza, alza ese otro! ¡Ve! ¡Te coge, ve! ¡Espérate, ve! ¡Vos vienes de la calle! ¡No, espérate! ¡Y no vas a entrar! ¡Ve! ¡Espérate, espérate! ¡Ve! ¡Qué es que te coge! ¿Qué es? ¡No! Y con esto terminamos nuestra sección. ¿Cómo se están cuidando en casa? Y no olviden vestirse en Teodolindo's Fashion. Mil y mil gracias a todos nuestros televidentes. No se olviden de seguir con nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Mil besos, mil besitos! Y no olviden cuidarse en casa. Recuerden que la mejor protección está en sus manos. ¡No bajen la guardia! Y nos vemos la próxima semana con más ¿Qué hay para hacer? ¡Uy, qué bueno que estuvo ese magazine, hola! ¿Cómo se está viendo en casa? Bueno, ahora sí, me voy, ya sabe, ¿no? Me lo anota para... Verá, que usted me debe, ¿no? Hace 2 meses no se va a hacer el mister, profe. Pero ya en la semana ya me pongo al día. ¡Hasta luego! Hasta luego, si no le aviso a su esposa, verá. Cause I've been